El día de hoy vamos a trabajar los pasos basados en los movimientos de los dos videos anteriores, ¿sí? Para quienes no han visto los videos anteriores, se los voy a dejar al final del video, valga la redundancia, para que ustedes vayan, los practiquen y pues nos pongamos al día para continuar con este video. Quiero aclarar que aprender a bailar desde cero es para personas que no saben bailar, que tal vez nunca lo han hecho. Por eso nos vamos paso a paso, pasito a pasito, suave, suavecito, ya tú sabes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a mezclar los movimientos del primer video, que serían adelante, centro, adelante, centro, lado, centro, atrás, centro, ¿vale? Con los movimientos de cadera del video número 2, que serían adelante, centro, adelante, centro, lado, centro, atrás, centro. Vamos a practicar más esos movimientos de cadera, pero vamos a realizar dos pasitos nuevos, ¿sí? Estamos hablando de dos desplazamientos nuevos, ¿vale? Quedamos en atrás, centro, atrás, centro. Ahora vamos a realizarle adelante, centro, atrás con el otro pie, centro, ¿sí? Vamos a empezar a combinarlo. Vamos a hacerlo de nuevo. Adelante, centro, atrás, centro, derecho, adelante, centro, izquierdo, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro. Después de esta combinación, ¿qué vamos a hacer? Simplemente me voy a girar un poco el tronco hacia un lado y voy a hacer la misma combinación, primero con la derecha y luego con la pierna izquierda, ¿sí? Me voy a ir adelante, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro. Y luego vamos a cambiar de pierna. En ese momento estamos con la derecha, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo con la izquierda. ¿Cómo voy a hacer el cambio? Simplemente me voy adelante, centro, atrás, centro, en el último, adelante, centro, atrás, centro, y me giro y cambio a mi pierna izquierda. Adelante, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro. Ahora, cuando nos giremos un poquito, va a ser solamente cuando llevemos la pierna adelante, ¿sí? Adelante, centro, vuelvo al puesto, atrás, centro, adelante, centro en el puesto, atrás, centro, ¿sí? Adelante, centro, centro, atrás, centro y adelante, centro en el puesto, atrás y centro. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el que es solamente adelante y atrás con pierna derecha, ¿sí? Pierna derecha adelante, izquierda atrás y luego vamos a hacer las combinaciones hacia los lados, ¿vale? ¿Ok? 5, 6, 7 y adelante, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro, adelante, con derecha, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro, izquierda, centro, derecha, atrás, centro, izquierda, centro, derecha, atrás, centro, izquierda. Centro, derecha, atrás, centro, izquierda, centro, derecha, atrás y centro. Para que sea más sencillo, vamos a trabajar cada combinación una sola vez, pero cuando lleguemos al cruce, ¿sí? Vamos a hacerlo cuatro veces, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, ¿sí? Cuatro a un lado, cuatro al otro. Los demás vamos a hacerlos solamente una vez, ¿sí? Vamos a practicar. Uno, dos, tres, cuatro. Adelante, centro, lado, centro, lado, centro, atrás, centro, atrás, centro, adelante, centro, atrás, centro, lado, centro, atrás. Dos, tres,
Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte y dar like. Ya sabes que eso me ayudaría mucho. Por favor, no olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video. Y sígueme en mis redes sociales como Marce Dance Vlogs. Los espero también por mi nuevo canal Sation de Videations, Differentations, que no tiene sino como 4 suscriptations. Para que por favor se suscriban, le den like, me ayuden a compartir cuando empiece a subir más contenido. De verdad, yo quiero crecer, se los agradezco. Un besito, gracias por su apoyo y nos vemos.